Sean bienvenidos a un nuevo video y hoy me encuentro en uno de los municipios más grandes y bonitos que tiene la Frailesca. Claro que sí, estoy hablando de Villa Flores. Acompáñame a ver un poco de su historia y qué nos puede ofrecer en este día. Vamos a ello. ¿Sabían este dato curioso? Antes este municipio no se llamaba Villa Flores, se llamaba Santa Catarina la Grande. Ya fue por ahí del 3 de noviembre de 1893 que el gobernador Emilio Rabaza pues promulga el decreto que cambia el nombre de Santa Catarina la Grande por el de Villa Flores. Y hasta la actualidad se ha conservado el mismo nombre. Vamos a seguir quiqueando por este lugar, así que no te pierdas ningún minuto. Aquí en el paraíso, pero no en el paraíso que ustedes creen, sino en un lugar, un balneario y restaurante familiar que se llama El Paraíso. Está entre la carretera Villaflores Pancho Villa. Conducimos como unos 10 minutos más o menos y pues vamos a probar qué es lo que venden aquí. Quiero aclarar que en todos los lugares que hemos ido pues no nos han patrocinado nada, así que este video es básicamente nuestra experiencia en este lugar y en los lugares en los que hemos ido. Es completamente la verdad de lo que nosotros estamos disfrutando, así que vamos a probar un poquito de lo que aquí sirven y también a probar las ricas alberquitas. Todo por el video de hoy, espero que se la hayan pasado divertido así como nosotros. Esperamos tener una segunda parte de este hermoso municipio llamado Villa Flores. No olvides compartir este video y en la descripción te dejaré mi Instagram para que estés al tanto donde vamos a estar grabando. Yo soy Kike y me despido y nos vemos hasta la siguiente. Chao.